Bienvenidos a este nuevo video. Aún me encuentro en el municipio de San Antonio. Voy caminando hacia la montaña porque quiero ver cómo es el municipio desde cerca. Quiero ver una panorámica más cercana. Y aquí el cielo sigue siendo azul, pero no cualquier azul, un azul limpio, libre de la contaminación, libre de polución, donde los pulmones respiran oxígeno. Y ya me voy acercando. Y tras los arbustos se puede observar el pueblo. Hoy no hay guía. Algunos viajes los haré solos. Y otros los haré en compañía. De un guía, de un parroquiano, de un ciudadano que conozca este municipio como la palma de su mano. Ahora observa el panorama. Trataré en los diferentes videos mostrarlo desde diferentes ángulos, ya que San Antonio tiene sus corregimientos ubicados en cañones donde se mira desde un ángulo diferente, donde el municipio es el mismo, pero el ángulo donde mira la cámara es diferente. Y este es el ángulo que le corresponde al día de hoy. El ángulo de un atardecer, donde las personas creen que en ese municipio solo son cuatro calles y el parque, pero San Antonio es más que cuatro calles y los tesoros de San Antonio están escondidos, y eso es lo que vamos a hacer: descubrirlos, caminar por las veredas, visitar las fincas y encontrar eso que los turistas ni que los propios han podido ver. Ahora voy a un vivero, un lugar que me han comentado que es hermoso. Hay que atravesar ese puente, un puente que se encuentra actualmente funcional, que tal vez con el tiempo lo mejoren o se caiga. Amigos y seguidores de Romeo el Último Poeta, resulta que andando por el municipio de San Antonio, ubicado al suroccidente del departamento del Tolima, me encuentro con la señora Janet Pastora, y ella tiene una finca en la cual tiene una inmensidad de jardín de flores icónicas, como por ejemplo la orquídea, esta planta que se llama el geranio, y muchas otras plantas más que ustedes las pueden ver aquí. Es un patio inmenso. Mira, esta es una orquídea de otra variedad, de una variedad amarilla. Luego ustedes, los que son expertos en orquídeas, me van a ayudar colocando allí en los comentarios si conocen alguna flor, porque la verdad yo he investigado un poco y tengo dominio, pero hay ciertas que no distingo. Voy a continuar por acá por el recorrido. La verdad es un recorrido que vale la pena hacer. Está uno en contacto con la naturaleza y se observa un majestuoso jardín, un jardín muy bien cuidado. En estos árboles he sacado cualquier cantidad de semillas. Al principio pues yo amarré una planta allá arriba, otra abajo, y pues esto se llenó de musgo y ella se ha ido reproduciendo. Todos estos son matas de la semilla que ella ha echado. Y a pesar de que dicen que tiene que tener la micorriza, pues me imagino que ya tiene la micorriza, porque ha habido muy buena polinización y ha habido pues también semilla, digamos, que ha fecundado. Y además, la señora Pastora, ella les puede enseñar un poco más sobre el proceso de la floricultura, cómo cuidarlas, cómo hacer para que, si tú tienes un jardín, pues puedas lograr tener un jardín así hermoso como el que ella tiene ahí. Mira, ella nos está mostrando. Esta es una góngora. Que esa orquídea que ustedes pueden divisar aquí es una orquídea góngora. Esta es la mujer de las orquídeas. Esta está polinizada. Aquí hay muy buena polinización. Pues ya las otras abrieron. Pues como hay harto pajarito. Thank you.
¿Y sabes el nombre de este lecho? Oh. No, la verdad no recuerdo, pues nosotros lo llamamos sombra y es lo que utiliza uno para hacer los arreglos florales. Pero pues, Los que son expertos nos van a ayudar a identificar algunas de las especies que pues están aquí. aquí hay varias especies de heliconias. Tenemos esta, es un heliconio. Aquí hay otra. Pues hay hartas, pero Estas se llaman liconias de diferentes especies. no, estas son bromelias. Esas son bromelias. Bromelias. ¿Y esa sí es una liconia? No, esa bromelia. La También es heliconia bromelia. es aquella, la roja, la que primerita. Esas sí son heliconias. Estas sí son heliconias. Esa también hace parte de las bromelias. Estas sí son heliconias. Bueno, mis amigos disculparán mi ignorancia y muchos de ustedes también ignorarán el nombre de algunas de esas especies. Por eso es mejor hacernos el recorrido, venir, visitar directamente el lugar. Es que si tú miras a la derecha, encontrarás flora. Pero si tú miras a la izquierda, adivinen qué sucederá. También encontrarás flora. En esta parte la mayoría son papipelios o los llamados zapaticos. Ahí tengo seis clases, digamos, seis colores, pero bueno, está florecido sino ese y aquel moradito allá. Y aquí un aviso parroquial, agradecer al señor capitán de bomberos, quien fue el que me guió a este lugar y a muchos lugares, fue el que me brindó como una orientación de qué lugares visitar y qué lugares eran hermosos. Y no se equivocó. Esa es otra especie de orquídea, más pequeñita, pero eso no quiere decir que sea menos hermosa. Bueno, aquí me hallo indeciso, no sé si tomar el camino que indica hacia la derecha o el que Esa, indica bueno, hacia la no, izquierda. aquí esta es otra clase de orquídea. Otra clase de orquídea. Mira. Realmente, si quieres saber de las orquídeas o quieres contemplar diferentes, ven a San Antonio, Tolima. Yo dejaré en la descripción del video los datos de esa finca en especial porque me ha llamado la atención. Además que está muy cerca. ¿Cuánto tiempo creo que me demoré? No creo que me haya demorado 15 minutos caminando. Muy cerca. Esta es otra clase de orquídea, pues son orquídeas miniatura. También son muy buenas para este. Orquídea en miniatura. Esta mujer tiene todas las orquídeas. Y en miniatura, gigante. Me imagino que le sintió el olor, ¿no? Sí, tiene un olor característico. Estas que también son orquídeas, de estas tengo cuatro colores. Esta en cuatro colores de esa hermosa variedad de orquídea. Bueno, mujer, yo paseo y tú me dices cuáles son, qué especie, cuál es la que más te gusta. Aquí tengo pues veranos, corona de Cristo. Verano, la popular corona de Cristo, que esta sí para ustedes es muy popular, para mí también. Y pues acá hay de todo un poquito. Arbolitos que estoy tratando de hacer bonsáis. Ah, bonsai, a los amigos que les gusta los bonsai. Sé que conozco muchos de mis seguidores que les gusta el bonsai. Oh, les gusta también practicar. Ella pues puede enseñarles un poquito más. Creo que este también se utiliza para bonsai. Sí, señores. Sí. Ya tiene sus añitos ahí. Aquí pues también los estoy formando bonsai. Hay dos colores, digamos, verde y este amarillito. Y pues acá prácticamente se supone que esto es solo orquídea, sino que
Pues mi esposo, él me decía, selecciones son orquídeas, pero yo o sea, no me gusta porque pienso que necesitan otras especies de plantas para hacer un clima adecuado para ellas. Entonces por eso las tengo revueltas. Y si ella lo dice, crean lo que es cierto, porque al ver cómo está su jardín, al ver cómo está su vivero, bueno. Unas hileras de anturios, tengo no sé, 20 colores, poco o menos. Todos estos se llaman anturios. Sí, Él, anturio, anturio, todas anturio. estas pues que están parecidas acá Bueno, son anturio primero, anturio segundo. No, mentiras. Estas plantas tienen su propio nombre. Y si ustedes lo conocen, pueden dejarlo en los comentarios. otras especies zapaticos, que esa también es de los papiopedios. ¿Y estos qué variedad son? Esas son violetas. Ya les está pasando la fluorescencia porque estuvieron. Violetas, les ha pasado la fluorescencia, pero no su hermosura. Acá pues también es la hilera de los anturios. Anturio, anturio primero, segundo. No, mentiras, ustedes saben que cada anturio tiene su propia variedad. Y aquí hay más orquídeas. Yo sé que hay muchos amantes de las orquídeas. Y muchas personas que... Alcanzó a ver esto. Uy, mire. Casi se le pasó. Si te vas por la vida despistado, te pierdes de los detalles y no cualquier detalle. Detalles hermosos. Esta es una de las orquídeas más hermosas. Si conoces el nombre o el género, lo pones en los comentarios. No estarás esperando que yo te dé todos los datos, no seas flojo. Y hay otra amarilla. ¿Y esta es orquídea también? Sí, señor. Esta es otra especie de orquídea. De esas sí tengo hartas, pero esta roja sí es única todavía. Ella es única, ya. Sí, no, que pues Única, así como tú que eres único. ya le pasó la florecencia, pero alcanzó la muestra. Llegué a tiempo. Sí. Esa chiquitica zapote también es una ¿También es una belleza. orquídea? Sí, señor. Mira qué ignorante que he sido. Bueno, sabemos que hay de más de 3.500 variedades de orquídeas. Así pues que mi ignorancia. Y esta es otra especie de orquídea hermosa. Hasta ahora está empezando su fluorescencia, según me comenta la señora pastora. Y bueno, tú no dejes que te cuenten. Si tú visitas el sur del departamento del Tolima y te encuentras en San Antonio y te gusta la flora, pues no tienes por qué dejar que te cuenten. Yo luego te dejo los datos para que tú lo veas con tus propios ojos. También son orquídeas. Y creo que ustedes alcanzan a oír dos pájaros de fondo, como ellos me animan y hacen mi banda sonora. Allá hay una rosada, no sé si la habrá encontrado. Y así, perdido en el jardín de la señora Janet Pastora, en un vivero donde encontré más de 10 especies de orquídeas, en un lugar natural, acogedor, donde la sencillez de su gente, esa calidez y esa amabilidad se hacen sentir, termina este video, que no será el último. Si aún no te has suscrito y te gustan las flores, te gusta la naturaleza, el medio ambiente, el ecoturismo, activa la campana, activa las notificaciones y suscríbete a este canal de Romeo, el último poeta. En un municipio donde no me imaginé encontrar tanta variedad de flora. Y como lo dijeron las niñas entrevistadas, lo más importante es la flora y la fauna. Y de eso San Antonio tiene mucho. Te espero en un próximo video.